Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Nosotros, los ecuatorianos, estamos metidos en una guerra que no es nuestra, que no la hemos querido, que no nos interesa, que se llama la guerra del narcotráfico. La guerra del narcotráfico, en realidad, es una guerra que Estados Unidos lleva adelante con la finalidad de controlar directa y específicamente países y estados que considera ellos proveedores de cocaína o vías de paso por la droga. Pero la guerra del narcotráfico es muy interesante. En esta guerra del narcotráfico aparece que los latinoamericanos, que ahora todos somos mexicanos, somos, de acuerdo a los discursos con los que subió al poder Lenin, Donald Trump, y a todos nos consta, somos ladrones, narcotraficantes y violadores. Y por eso justificaba la construcción de un muro. Hoy quiere sacar a todos los dreamers latinoamericanos de Estados Unidos. No solamente latinoamericanos, pero la mayor parte son latinoamericanos, los quiere sacar, y para eso ya tiene un fallo a favor de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y, por supuesto, quiere controlar a los países donde se produce la cocaína, donde se vende la cocaína y donde se. Y quiere controlar Colombia, la controla. Quiere controlar Ecuador, lo controla. Quiere controlar Perú, lo controla. Quiere controlar México, no lo puede controlar. Lo quiso, no lo intentó, es muy difícil. Y ahora quiere controlar Bolivia, Bolivia, y ahora ya lo puede controlar con la caída de Evo Morales. Pero la historia es cómo los imperios se hicieron. Los imperios se hicieron no por la gente honesta, la gente valiente, la gente cabal que conquistó y creó ese imperio. No. Comenzando por los romanos, que crearon el más grande imperio europeo. Desde el origen hasta el último día, los romanos fueron un imperio de ladrones y secuestradores. Comenzaron con el secuestro de las mujeres del pueblo vecino, que se llamaba Sabino, y comienza con la historia del secuestro de las Sabinas. Posteriormente, se expandieron por todo el Mediterráneo y luego por Europa, y en cada pueblo lo que buscaban era esclavos. Y reclutaban esclavos y los utilizaban a los esclavos, a las personas que secuestraban, para que fueran soldados primero, para que fueran esclavos domésticos, esclavos en las haciendas, en las tierras, en las construcciones, y finalmente como un mecanismo para extorsionar a los pueblos, mediante el cual, si no pagaban los tributos, cortaban la cabeza de los hijos, de las mujeres y de todos aquellos que habían secuestrado. Esta práctica la hicieron durante centenas de años. Recordemos que el Imperio Romano prácticamente vivió 1000 años y siempre practicó esto. Si hablamos de otro imperio, el Imperio de Gengis Khan, el más grande imperio que haya surgido en la Tierra entre Asia y Europa. Gengis Khan se origina su tropa, su ejército, mediante ladrones que asaltaban la ruta de la seda. Los mongoles eran en ese momento ladrones que asaltaban la ruta de la seda. Y logra reunir a la gran cantidad de ladrones y asesinos, no eran solo ladrones, eran ladrones y asesinos.
y que era el ejército de asesinos más grande de la historia. Y este ejército de asesinos produce el imperio donde el asesinato, donde matar, para lo cual se justificaba la guerra, fue el mecanismo de expansión, el asesinato, la masacre. Mataron tantos millones de seres humanos que se cuentan por decenas de millones y se dice que hasta cambió el clima de la Tierra. Y así creó un imperio que era más casi de 20 millones de kilómetros cuadrados. El Imperio Español. El Imperio Español, ¿cómo se forma? ¿Quiénes son? Recordemos que el Imperio Español, que es el imperio transoceánico más grande que existió con una sola religión, el imperio religioso transoceánico más grande de la historia, se origina con presos sacados de las cárceles que le acompaña a Cristóbal Colón y que cuando llegan a América, desde el primer día, comienzan a violar y a matar. Y luego los conquistadores españoles, ¿qué eran? Eran ladrones. Pero antes de los imperios españoles, los vikingos, ¿quiénes eran? Eran ladrones que venían desde el norte de Europa y atacaban y robaban a toda Europa. Finalmente, al imperio español le sigue el imperio francés y el imperio inglés. Y los dos, ¿cómo se originan? Se originan a partir de piratas. Los piratas ingleses, recordemos que llegaron a tener una reina que se llamaba la reina de los piratas, Isabel I. Y esta Isabel I patrocinó la piratería. ¿Cómo? Porque un pirata llamado Francis Drake un día logró cruzar el estrecho de Magallanes y fue el primer pirata que atacó las costas del Océano Pacífico del Imperio Español. Y encontró al frente de Perú, entre Perú y Chile, un barco enorme que se llamaba el Cacafuego. Tenía tal cantidad de oro que no supo qué hacer con ese oro y se lo llevó a la reina Isabel, que estaba ahorcada económicamente porque su padre, Enrique VIII, había abandonado la sumisión al Vaticano, creó una religión propia, la religión anglicana, y se declaró el papa de esa religión anglicana. Y ella era también la papisa de esa religión anglicana, y toda Europa le hizo un bloqueo a la isla más poblada de Europa, la isla de Inglaterra, que tenía 12 millones de habitantes sin canalización, sin electricidad, con casas de madera, sin agua potable, sin nada, donde las enfermedades se propagaban y a la pobreza era extrema. Era la isla más pobre. De ahí nacieron los piratas más temibles del mundo, que no solamente se dedicaron a robar el oro y el alcohol de los españoles, sino que después se convirtieron, junto con franceses, portugueses y holandeses, en los mayores traficantes de negros de África. Secuestraban y robaban negros para ya traerlos a América. No contento con eso, se volvieron traficantes de droga. Obligaron al pueblo chino a comprar coca, opio, y a utilizar el opio. Y cuando se negó el pueblo chino a comprarlo, atacaron, lo doblegaron, se apropiaron del imperio chino y lo obligaron a los chinos a seguir comprando el opio que lo producían en India y lo vendían en China. El imperio norteamericano, ¿cómo nace? Nace a partir de un grupo de bandoleros, de asesinos, de criminales, llamados los cowboys, los vaqueros, que van a la conquista del oeste matando indios, matando animales, y luego invaden México. Y no se contentan con invadir México. Hay un pirata Walker que ya en el siglo XIX también invade Centroamérica. El imperio norteamericano también nace de este tipo de gente. Hoy, Latinoamérica
ha producido unos bribones temibles que logran hacer lo que no ha hecho ningún ejército, ponerle a temblar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque este ejército, esta tropa, estos bandoleros, estos pícaros, estos sinvergüenzas, como los piratas ingleses, se llaman narcotraficantes, y han logrado algo inaudito. Han logrado permeabilizar la frontera de los Estados Unidos y pueden entrar por mini submarinos, por túneles, por todo dentro de ese país. Y han logrado ocupar las calles de ese país. Se han tomado las calles de Estados Unidos. En el caso del Imperio Romano, lo más valioso era la vida humana. Y ellos necesitaban esclavos, necesitaban soldados. Y entonces convirtieron a la vida humana en una mercancía tan valiosa que Roma se pobló de esclavos. Y esos esclavos comenzaron a practicar una religión en las catacumbas. Y esa religión, el cristianismo, junto con los godos y visigodos, con los vándalos, finalmente derrumbarían el imperio, porque la mercancía se rebeló, atrajo a otros y destruyó el imperio romano. Cuando llegó el imperio español, el oro y el alcohol, porque el alcohol fue el principal instrumento de sometimientos no violento de la población, fue el botín de los piratas. Los piratas asaltaban para robarse el oro de los españoles. Y la locura del oro se prendió en Europa. Y el oro lo significaba todo. Finalmente, atacaron y destruyeron a España para quitarle el oro. Y después, los ingleses llegaron a Portobelo, en Ecuador, a apropiarse de las minas de oro. Y la locura del oro se extendió por Estados Unidos y fueron a conquistar el oeste buscando oro y plata. Hoy, Estados Unidos ha desarrollado la sociedad del entretenimiento y la diversión como la mayor fuente de riqueza de los Estados Unidos. Se están peleando en ese momento entre las compañías que producen streaming, se llama contenidos, las películas, los documentales, los videos, todo se ha convertido en el boom económico. La palabra clásica, como una chica reconoce a un muchacho en Estados Unidos y lo califica, no es de guapo, no es de feo, no es de pobre, no es de rico, es divertido o no divertido. La diversión se convirtió en una obsesión. Y entonces la droga, que fue introducida por los norteamericanos en su ejército, la cocaína es un invento norteamericano, no es un invento sudamericano. La cocaína se utilizaba en los hospitales a comienzos de la guerra, y de ahí se sacó analgésicos como la psilocaína y la procaína. La cocaína se sintetizó en Estados Unidos. Y luego, mientras los alemanes en la Segunda Guerra Mundial utilizaban las anfetaminas para crear los llamados super soldados, Estados Unidos, que ya fue el primer productor de drogas del mundo occidental, producía tabaco, que el tabaco es la droga adictiva más peligrosa del mundo. Estados Unidos se convirtió en el mayor exportador mundial de tabaco. Y ahora es el tabaco produce más muertes que el cáncer en el mundo. Y luego, en la guerra de Vietnam, descubren que había un mecanismo para crear un super soldado norteamericano que no tuviera remordimiento de conciencia cuando bombardeaba e incendiaba con napalm
a los vietnamitas. No se horrorizaba de ver gente quemándose. Eso lo neutralizaron con rock y con cocaína. Y de ahí nació sexo, drogas y rock and roll. La cocaína fue vinculada inmediatamente con el sexo. Y ese es el éxito de la cocaína en el mercado. Hay drogas mucho mejores, mucho más poderosas, el LSD, la heroína, la misma marihuana, que no es realmente una droga mayor, el tabaco, que es mucho más peligroso, pero la cocaína junto con el éxtasis son las dos drogas que están muy relacionadas con el sexo. Y el gran problema es que será un fenómeno extraordinario. Estados Unidos inventa los anticonceptivos, desarrolla el uso del preservativo, crea una cultura de sexo y de entretenimiento sexual, y desgraciadamente esta práctica temprana de del destape sexual produce falta de orgasmo, falta de placer, como un fenómeno colectivo, como un fenómeno social. Y para conseguir el placer, la cocaína entra en funcionamiento. Al comenzar la al prohibirse la cocaína, más que ninguna otra droga, por una simple razón, porque permitía que las fronteras norteamericanas se permeabilizaran frente al que él considera en este momento el país invasor, que son los hispanos. Los que vienen desde Argentina son ahora considerados invasores. Estos invasores traen consigo la cocaína, que es lo que les permite ocupar las calles, y les convierte en una fuerza contestataria tremenda, porque al igual que la mafia italiana, para defender a los italianos, se organizaron como mafia, y una vez que se organizaron como mafia, llegaron a poner hasta al presidente John F. Kennedy en el poder. Los latinoamericanos, para defenderse de la agresión, han encontrado en las maras y en las mafias latinoamericanas los defensores de los abusos y la discriminación dentro de los Estados Unidos. Entonces, estos invasores, que además están organizados y son extremadamente peligrosos, como ellos llaman, violadores, asesinos, criminales, ladrones, son ahora el mayor enemigo que tienen. La lucha contra Evo Morales se concreta en que él es un productor de coca, y es una nación que no aceptó que la DEA esté controlando las decisiones del Estado, ni que la CIA tampoco, ni que el Pentágono tampoco. Y esto era permitir que México y sus narcotraficantes penetren dentro de los Estados Unidos. Hoy, lo más duro de esta guerra del narcotráfico, que Estados Unidos ya la ve perdida, no ha logrado controlar el crecimiento de las plantaciones en Colombia, no ha logrado controlar el crecimiento de las plantaciones y el negocio en Ecuador y en Perú, no ha logrado controlar a los mexicanos, y tiene el gran problema de que cuando un delito, la violación, el robo, el crimen, es encontrado el culpable y sancionado, se sanciona y en esa zona prácticamente desaparece el delito. Pero sucede lo contrario con la cocaína. Cuando capturan a un Pablo Escobar, a un Chapo Guzmán, aparecen 10, aparecen 100. Es como si se reprodujera. La lucha esta de exterminar a los cabecillas ha fracasado. Hay miles esperando el turno
¿Y por qué? Porque simplemente la cocaína, al igual que el oro español, es la mayor fuente de riqueza. Si Europa no lo hubiera convertido al oro en el patrón monetario, no hubiera habido la gran cantidad de piratas para robarlo. Si Estados Unidos no hubiera convertido a la cocaína en lo que es ahora, la droga de mayor demanda en Estados Unidos, no hubiera narcotraficantes. Muchas gracias.